cultura de simplemente tu mejor fiesta. Casa, en las noches frías tú me acompañabas. Yeah. Y antes de saber tu nombre, nos encontramos con Ernest. Nos va a estar contando un poquito de todo lo que es su música, todo lo que viene haciendo a lo largo de todo este tiempo y con lo próximo que se viene. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo te sentís hoy acá? Bueno, yo me siento súper contento por la buena vibra de la gente, la familia que vino hoy aquí al show. De verdad que es súper bonito porque siempre es un público nuevo que se suma y que se conecta contigo, que disfruta, canta tus canciones. Y eso es muy bonito y te hace pensar de que lo que estás haciendo vale la pena y no tiene comparación. Yo me siento súper contento hoy. Pero remontémonos al público nuevo, ¿no? Decimos cara, vemos caras nuevas todos los días, todo el tiempo, en todos los shows nuevos. Contame, ¿hace cuánto tiempo venís con tu carrera musical? Profesionalmente la empecé como en 2018, que saqué mi primer disco. No sé si te acuerdas los discos de CD, que eso ya no, tampoco soy de esa época, no, pero los CD compactos. 2018 grabé mis primeras canciones. Después aquí empecé con un género mucho más diferente, al género urbano. En el 2021 saqué mi primera canción, Que Me Falte Todo, que tuvo mucha repercusión. La gente aceptó ese sonido de Ernest y yo creí que ahí era el camino. Y por ahí sigo estando en el camino y la gente sigue recibiendo con mucha aceptación esos nuevos géneros que yo vengo haciendo como estilo de música urbana. Me ama. Empecé cantando y no tenía nada, tenía ganas, ya encontré la... Aquí en la ciudad de Buenos Aires, digamos que soy un artista, digamos, nuevo en cuanto a en el mundo del espectáculo. Y es muy bonito porque nosotros organizamos una gira, una mini gira con aproximadamente 20 fechas durante 3 meses, febrero, marzo y abril. Y nosotros pensamos que, bueno, vamos a darle el todo por el todo y seguramente los espacios se van a llenar. Estuvimos en provincia, estuvimos en Banfield, estuvimos en Zona Sur y casi toda capital la recorrimos, Palermo, estuvimos en Devoto y fue algo súper asombroso. Todos los lugares se llenaron, todas las fechas se llenaron y no tiene comparación eso. Cuando te das cuenta que realmente no solamente recibes el apoyo en las redes, en el Instagram, sino que también el apoyo es físico, que las personas están ahí apoyándote y cantando, eso es muy bonito. Hace 4 en el lugar que realmente sí me veía, porque siempre yo soy muy soñador y a veces me alejo mucho de la realidad y empiezo como a imaginarme cosas y hacer cosas. Como que hay un dicho que dice mi mamá, que dice: usted se arropa hasta donde llegue la cobija. Y yo no, y voy en contra de ese dicho, yo me la cobijo y todo, sí. Y siempre sueño en grande, siempre sueño en grande. En grande hasta de sacrificar muchas cosas que a lo mejor para mí, de invertir mucho más en la música, ahora como estamos con la banda, de hacerlo mucho más profesional. De verdad que siempre me proyecto en grande. Y si me preguntara la misma pregunta hoy, de cómo me veo hoy a 5 años más adelante, yo creo... La próxima pregunta, ¿eh? Claro, ¿viste? Ya, es que soy visionario. Me veo... No como orgulloso ni nada, porque tampoco quiero ser como prepotente, pero sí me veo en grande, me veo en grande, me veo pisando tarimas internacionales, si Dios lo permite, siempre si Dios lo permite, y llegando a canales de comunicación y a personas que nunca han escuchado mi música. Que es la última canción que sacaste, que es 9 meses. Contame vos. Mira, 9 meses, como yo le he dicho, más que una canción, es la puerta abierta que le doy a mis fanáticos para que entren a mi vida privada. No soy mucho de mostrar mi vida personal en redes sociales porque hoy en día la gente se cree que tiene el derecho de opinar sobre tu vida cuando tú publicas cosas personales. Pero esta canción es algo diferente porque es nuestro primer bebé, estuvimos súper emocionados. Y cuando muchos piensan como que... Cuando muchos piensan que no voy a seguir con la carrera porque voy a tener otros compromisos, yo creo que es mucho más en lo que debo sentirme más comprometido con mi carrera, porque yo siento que es el legado que le debo dar a mis hijos. Y esta canción es esa puerta abierta para las muchísimas bendiciones que Dios tiene
para mi familia y tanto para mi carrera. Te espero y le pido al cielo que cuando escuches todo esto, amor, no tengas miedo. Bueno, siguiendo con esta entrevista, te quería preguntar algo quizás más a futuro, más visionario todavía. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? No sé, un sueño que tengas, una meta más que un sueño. Marc Anthony. Sí, sería Marc Anthony. Y es todo diferente a lo que yo hago. Porque siento que Marc Anthony es un artista muy multiversal. Versátil. Sí, sí, versátil completamente. Creo que puede cantar una balada, puede estar en un pop, puede estar en una bachata, en una salsa, que es lo que él hace. Me encanta muchísimo lo que él hace. Y desde pequeño siempre crecí escuchando a Marc Anthony. Mis hermanas me ponían Marc Anthony todos los días y escuchaban y cantaban sus canciones. Yo creo que crecí con eso. Y aunque hoy no tenía la oportunidad de conocerlo, yo sé que eso se va a dar. De a poquito, pasito a pasito. Te iré preguntando, bueno, ¿podemos decir que Marc Anthony también es otra de tus inspiraciones? Una de tus inspiraciones, ¿tenés otras? Sí, hay un artista nuevo que se llama Jay Wheeler, que es el de la curiosidad. Lo admiro, lo amo, lo quiero mucho. Cuando vengas aquí a Argentina, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Pero sí, admiro cómo es lo rápido que crece, ¿no? Que no tanto como artista, sino como persona. Me encanta muchísimo. Todas sus canciones como que conectan con el público. Y yo creo que eso es lo que atrapa la atención. Porque mucha gente, muchos artistas cantan cosas que no viven. Y yo siento que estos artistas que yo te menciono, cantan de sus experiencias, de lo que ellos viven. Y se siente lo que ellos cantan. Y eso no tiene comparación. Así como se sienten lo que ellos cantan, también se sienten cómo lo cantás vos, porque te estoy escuchando. Y estuvimos cantando esas canciones detrás de cámara. Tenemos ahí un par de imágenes, un par de fotos que vamos a estar mostrando. Con tu cinturita y ese maquillaje, como ella lo mueve ya no existe nadie. Y cuando tú me besas me llevas un viaje que no tiene regreso porque voy a llevarte. Al día de hoy te sentís plena, te sentís completo, con muchos proyectos a futuro. ¿Qué se viene dentro de poquito? Ahorita estamos creando nueva música, se vienen con nuevas colaboraciones, artistas acá nacionales de Argentina. Me gusta muchísimo esta onda de la nueva generación que está saliendo de acá. Creo que Argentina es como una fábrica de artistas y eso lo amo demasiado. Aunque mucha gente no lo ve así porque es como que un océano de artistas y son muy pocos los que emergen. Pero es muy bonito porque representan un género y no se trata de una sola persona, sino se trata de un movimiento. Y eso es bonito cuando salen muchos. Y muchos de ellos, estoy haciendo colaboraciones ahorita, no te puedo decir quiénes son, pero sé que se vienen pronto. Hemos tocado ahí puertas que gracias a Dios se han abierto. Y estamos preparando también una serie de fechas para presentarnos en verano. Ahora ya, ¿me puedes decir una fecha? Aún no tenemos confirmado, pero tenemos para el domingo 13 de noviembre, que claro, que es nuestro cumpleaños. Vamos a celebrar. Vamos a tirar la casa por la ventana. Sí, vamos a celebrarlo juntos con un show en vivo y va a estar brutal. Bueno, perfecto. Decime, para el público nuevo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales? Todo, todo, todo. Claro, en Instagram, en Facebook, en TikTok también. Hago TikTok también. Ahí pueden encontrarme como Ernest Oficial, así. Y en YouTube pueden encontrar mis canciones, en Spotify, en iTunes, como Ernest. Ahí pueden encontrar toda mi biblioteca. Y espero que se la disfruten. Bueno, Ernest, muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer estar aquí hoy. Y nada, acompañarte en todo tu proceso. Y vamos a estar viendo si te acompañamos en todo lo que sigue de tu carrera. Dímelo familia, por acá Ernest, le mando un beso y un saludo y gracias por el apoyo a Cultura D que le han dado a mi música. Los quiero un montón y siempre lo llevo en mi corazón. Así que la gente que aún no lo sigue, los invito a que lo sigan en sus redes sociales, en todos lados, que lo que están haciendo no tiene comparación. Cultura D, gracias. Pero y le pido al cielo que cuando escuches todo esto, amor, no tengas miedo. Cultura D, simplemente.
tu mejor fiesta.